Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. Hoy te hablaremos de orzuelos en los ojos, qué son y qué revelan de tu salud. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, en donde estaremos desarrollando este interesante tema. Así que aquí vamos con la información. ¿Se te ha inflamado la zona del párpado y el dolor te ha parecido interminable? Puede que hayas tenido un orzuelo, pero ¿qué es? ¿Y qué significa para tu salud? Los orzuelos son accesos llenos de pus que se originan tras una infección en el ojo, al contraer la bacteria del estafilococo. No intentes explotar. Este punto rojo que causa inflamación en el ojo, si bien se parece a una espinilla y contiene pus en su interior, no es saludable que lo hagas. Los orzuelos son inofensivos para la salud de tu ojo. Si bien son molestos y dolorosos, no pondrán en riesgo tu vida. No obstante, si el orzuelo se mantiene durante meses, es importante que acudas a un médico porque puede deberse a otras problemáticas más delicadas. Ahora bien, ¿por qué salen los orzuelos y qué dicen de tu salud? Los orzuelos se originan por las bacterias estafilocóquicas que se encuentran en nuestra piel y sobre todo en nuestras manos. Si bien muchas veces el folículo de las pestañas se obstruye sin razón aparente, generalmente se debe a una mala higiene en la zona del ojo o en nuestras manos, y más si se toca los ojos con ella, sin antes haberlas lavado. También puede indicar que tienes un tipo de piel grasosa que segrega demasiados aceite y que bloquean los folículos. Según Prevention, Lisa Parr, oftalmóloga, explicó que aquellas personas que tienen tendencia a generar más aceite en su piel corren mayor riesgo de desarrollar orzuelos porque bloquean los poros. La piel grasa puede controlarse con diferentes cremas y tratamientos. Una dermatóloga podrá aconsejarte sobre el mejor camino a seguir. Por otro lado, para evitar la mala higiene en los ojos, es muy importante no tocarlos con las manos sucias y mantener el rostro limpio, sobre todo esa área. Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video. Yo soy Yenice Pacheco y esto es Remedios Fácil 24.